Bu. Poli. Aló. Por lo que te estaba diciendo, nada te impide La intentarlo. vergüenza. Está chiquita. La vergüenza me impide, la vergüenza. Aunque bueno, mi canal es prácticamente tu canal, en verdad. Buenas todos. ¡Guapísimos! Aquí lobo serpiente, serpiente. Aquí lo la cueva del lobo. A ver, me da mucho paniqueo. Cállate. Ahora. A ver, Dejemos. cuando te mentalices un poco, pues le tiras, ¿sabes? Tampoco es mucho. Ya, a ver si yo hacía directo en TikTok, ¿sabes? Pero no es lo mismo, y mucho menos jugando. No, ya. Sí te entiendo, sí te entiendo bien. Pues yo ya te digo, o sea, mi apoyo lo tienes y si al final lo haces, cuando vuelva a mi horario original, lo más probable es que automáticamente el raideo vaya a ti en plan, gente, denle cariño a esta buena chica. No, el horario normal no. ¿Eh? Otra vez el horario normal no. No, el horario normal, no. Volvió a pensar horario normal. I'm sorry. Hay veces que uno tiene que Sí, hacer a ver, sus quehaceres. sí. Lo sé, no te preocupes. El día que el horario normal no vuelva, entonces gente preocuparse, ¿vale? A ver, tengo abierto aquí el Twitch Studio. Estudio, ¿sabes? Yo sí, necesitas que te eche un cable, que por eso te he dicho lo de la llamada, me dices. Lo primero que quiero que hagas es que vayas a internet, ¿vale? Sí, estoy en internet y en Twitch. Y no, y busques test de velocidad. Test de velocidad. Vamos a ver A en ver, tu conexión. velocidad. Porque Aquí ya está mejor. depende de la conexión que tengas, a lo mejor no es viable o a lo mejor sí, ¿sabes? Ya, a ver, es que estoy comprobando primero directamente conectado al internet y ahora voy a probarlo con el la mierda esta cuestión del internet. ¿Ven? Se va subiendo. Ha subido al 100. Vaya hostia me he dado. Mira, dice latencia 24 ns. Descargar 23 y no sé qué. Y cargar 74. Voy a probar con el Hostia, pues internet. tienes mucha diferencia, ¿eh? O sea, con esa conexión puedes hacerlo perfectamente, Voy a para morir probarlo. un micro. Vale, ¿Sí? no te preocupes. Ya, voy a morirme un micro momento para cambiar el internet. No te preocupes. Bueno, no sé si revivió o no. Sí, yo al Vale, menos te escucho. pues. Vale, pues así yo también te escucho. Pues mira, al otro no me voy a conectar. Fíjate, tengo que ir a reiniciarlo después. Vale, pues si dices que con lo que tengo furula. Sí, porque para que te hagas la idea, yo cuando empecé en Twitch, a mí me llegaba súper poca conexión. Bast bastante menos de lo que te llega a ti, de hecho. Vale, guapi. Vale. Guapi. El latigo, guapi. Guapi. Exacto. El latigo. Me cambio de juego, la vuelvo con el Así que sufrir. si yo pude con menos, yo creo que te da de sobra a ti. Añadir escena, esto fuera de la cámara. Ah, creo que entiendo, más o menos. A ver, ahora no voy a tener cámara. Añadir escena, mecánica de juego, escena. Yo gracioso porque tengo la cámara, pero como en roleplay no la uso nunca, la tengo desconectada, ¿sabes? Y cuando a lo mejor estamos esperando cualquier el reinicio y tal, me vendría de puta madre, en verdad, tenerla conectada.
pantalla principal, pregunta con sonido, imagen, ventana, chat, texto, alertas. No tengo ni idea de cómo funciona esto, Scooby. Así que voy a dejarlo para después. ¿Para después, yo cuando también te pueda explicar absolutamente todo? Efectivamente, para cuando se termine el rol de hoy. Yo ya te digo que cualquier cosa que necesites, me tienes aquí. Me voy a poner aquí. Que a ver, de vez en cuando tipo voy mirando por si acaso que capa la vez. Baja de volumen, que me da todo el cringe escucharlo. ¿Qué haces, Alex? ¿Qué has hecho? Ah, vale, hostia, pensaba que era una persona. Sí, voy matando gente aleatoriamente cuando no estoy con Vía. Es verdad. No lo entenderías. Henry se pone agresivo cuando no está... ¿Tan agresivo como Vía con el viejo? No tanto. Qué bueno, tengo que subirlo en algún lado, esa mierda. Pues entonces al final lo dejamos para después del rol, ¿no? Sí, después del rol se prepara y mañana hago buenos días, buenas tardes. ¡Buenos días! Vale, me parece bien. Y si no también, ¿sabes lo que te digo? Pero. Hoy vengo cabreada y estoy que me lo cobro con todo el mundo. No te preocupes. Me puedo hacer la idea. Más o menos. Puedes. ¡Oh, no! Chon. Te iba a preguntar antes, pero... pero te... ¿Qué le pasa a Henry? ¿Qué le pasa a Henry? Sí. Hay veces que cuando toma es una cosa, ¿eh? Sí. Escúchame, tengo varias capturas ya de Henry durísimo, tío. Chale, güey. ¿Cómo...? ¿Cómo que tienes varias capturas de Henry duro? ¡Chale, güey! A ver, es una forma de hablar... No, chale. Gente, os dais cuenta, ¿no? No, escúchame a lo que me refiero, que a veces los latinoamericanos utilizan el término duro para, por ejemplo, una persona que se queda como Henry hace un momento. Vale, no, por favor. Te estoy molestando. Qué fatal de la gente por tu culpa, ¿eh? O sea, estoy cabreada y me molestas muy mal. Pero con cariño, con respeto. Red flag. Con cariño, con respeto, con... Sí, la patada también se la voy a dar con cariño. Y merecida. De hecho. Buena, Romano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, ¿cómo te hice ayer con la cancioncita? Y me acabo de dar cuenta de que esto lo tengo que apuntar para decírselo a la Vía. Técnicamente el Tennessee es peor que el Kentucky. Sí. Mira, esto ya te lo digo, hice cuando te vea. No, si estoy dentro ya dando vueltas, estoy... Ya, por eso digo. Perdiéndome cuando... entre la gente. Por eso te digo, cuando te vea. ¿Por qué se va con el culo al aire, ¿no? Bueno, supongo que... Vale, pues... Así que, pues nada. Buen rol y ahora nos veremos, pues. Sí, ya no encontramos por ahí. ¡Oh, no! ¡Chon! ¡Chon! Venga, anda. Buen rol. ¡Suscríbase! Sí. ¿Qué tal, Romano? ¿Cómo estás? Te preguntaba ayer. Ah, me preguntaste ayer sobre el tema de las razas.
A ver, yo te recomendaría que te consiguieses unos binoculares para verlos de lejos y saberlo bien. Pero en general sale en la parte de abajo. No, no tengo ninguno de este color. O no me suena al menos. A ver si en el camino encontramos otro Tennessee, tío. Ese no lo tengo. Ay. Thank you.
Ay, 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 ay. A ver si diese la casualidad que paso justo por aquí y me encuentro el que estábamos buscando. Así, en plan colegueo. Ahora, dime, es que no te había... una polla. Ah, no, son Kentucky. Me asusté, ¿eh? Pues lo que estaba diciendo, con binoculares. Con binoculares te lo chiva. Ya depende de si quieres rolearte como yo, que no sé, al principio no sabía mucho de caballos y me fue enseñando vía poco a poco, o si te quieres rolear que sabes bastante de caballos y entonces pues... ya depende de ti. Ha ha.